Ahora sí empezamos a escribir. Hoy, febrero 5 del 2014. Eso que estás recordando, ¿es de día o de noche? De noche. ¿Y qué está sucediendo? Nati pequeñita. Nati está pequeñita. Está lloviendo mucho. Y me dice que se va a ir. Yo la entré para adentro. Cuando me estaba quedando dormida, ella me agarró del pelo y me habló. Déjame hablar un momento con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Natica, ¿tú le jalaste el pelo a la mami? Sí. ¿Por qué se lo jalaste? ¿A ella le dolió? Porque yo no conozco a mi papá. Ay, ¿qué culpa tiene tu mami que tú no lo conozcas? Si fue tu papi el que no te quiso conocer a ti. Ella no lo buscó ni le dijo. Natica, si él no quería buscar a su hija, no vamos a mendigar afecto. Te voy a contar, Natica, la historia de un regalo. Hace muchos años, el universo decidió enviar un planeta a la Tierra y escogió un país, Colombia. Y en ese país escogió un departamento, Antioquia. Y el regalo iba dirigido a una mujer allá, una tal Luz Dari. El regalo era una bebé muy linda. Y para entregar ese regalo, el universo escogió un mensajero, como esos que entregan paquetes. Y tú sabes que ellos a veces entregan el paquete y se van, no esperan a que lo abran. Pues bien, ese regalo que el universo envió eres tú. El mensajero, un NN, un desconocido que lo entregó y se fue. Así de simple. ¿Qué culpa tiene tu mami que el mensajero se haya ido? Yo nunca lo tuve, yo nunca tuve un papá. ¿Y para qué lo necesitas, Natica? Si tienes una mamá que vale por dos. Para nada, porque yo lo odio. Ay, usted no sabe, Natica, que los venenos intoxican es a quien los bebe. ¿Cómo me tomo yo un veneno para que el otro se enferme? Eso no existe. Los venenos se enferman es a quien los ingiere, a quien se los toma. No, Natica, entrégueme ese odio. Yo el odio, yo el odio. Eso te intoxica es a ti, Natica. Eso te envenena a ti. Entonces, yo quiero que a él le vaya mal y el veneno me lo tomo yo. No, él es mi papá, yo no lo quiero. Entonces, haga de cuenta que no tiene papá. Tiene una mamá que vale por dos. Usted nunca escuchó decir papá. Pero yo mantengo rabia con mi mamá. Ella no tiene la culpa. Yo sé, ella es buena mamá, pero yo a veces la odio. Entonces, ¿se obtiene solución? ¿Me entregue ese odio y yo me lo llevo? Es la única mamá que tienes. ¿Cómo te vas a poner a pelear con la única? Si tuvieras más, vaya, peleé con una y le quedan cinco. O dígame, ¿cuántas mamás tiene? Una de ellas. Ah, entonces, ¿cómo se va a poner a pelear con la única que tiene? Usted es muy inteligente. Usted no es bobita. Entonces, ¿se perdona por haber sido tan boba? Es como el que se sube a un árbol con un serrucho y empieza a cortar la rama en la que está subido. Pues cuando termine de cortar van a caer los dos al piso, la rama y él. La rama se quiebra, las ramitas, pero el que se quiebra.
aporreo, se aporrea. Claro, se aporrea. Igual te va a suceder a ti si tu mami se muere. ¿Con quién quedas? Bueno, tienes una tía, Tengo muchas. Claudia. Tengo muchas. Ah, bueno, tienes muchas, pero ninguna como la mamá, ¿o sí? Así, mi mujer sí, ella es única. Ah, bueno, entonces, ¿me entregas la rabia, me la llevo y perdonamos a la mami? ¿O la dejamos ahí 5 años más y dentro de 5 decide? No, no. Yo quiero ir tranquila, quiero cambiar. Hágale pues, entonces entrégueme esa rabia, me la llevo. Me dice cuándo la retiro. Coloque toda la que tenga en mi mano espiritual, que es como un gran imán. Listo. ¡Vámonos! Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre y cama colocada. Cosas lindas, bonitas, positivas. Un paisaje bien lindo. Una finca allá en medio de la naturaleza. Una cañada por la que corre un riachuelo de agua cristalina. Una cascada ahí en medio de los árboles. Que cae el agua como formando una cortina. Pajaritos de colores, muchas mariposas, abejitas en las flores. ¿Qué vamos a colocar? Yo quiero colocar línea al mar, descansar. Entonces coloque pues el mar. Pero no coloque el mar que puso Jesús, porque él colocó el martirio. Y ese martirio no me gusta ni cinco. ¿Cuál va a colocar usted? No, la playa, una Entonces coloque pues cabaña. la playa, la cabaña. Ahora con esa cabaña, esa playa, que te va llenando de amor, ¿qué más quisieras que tu mami, Luz Dari, te perdone hoy? Quiero que mi mamá me perdone, que yo a veces soy muy déspota con ella. Era, a usted no le enseñaron la conjugación de los verbos, no le dijeron que ellos también tenían tiempo pasado por pretérito infinitivo pluscuamperfecto. Ay, Era, sí. estaba, fue. Era, era. Ya, Eso ya no sí, voy a ser. eso sí. Y quiero ser más amiga de ella. Hágale pues, bien amiguera. Y quiero dejar de ser tan sola. Hágale. Ya son dos, usted y su mamá. Y la tía Claudia. Esa tía tuya como es de fea, ¿cierto? No, yo las quiero mucho a todas. ¿Sí? A Genia, a Liliana, todas, todas son muy lindas conmigo. Entonces, siga mirando a ver qué más quiere sacar ahí de esa alma. Quiero compartir más con la gente. Yo a veces soy muy sola. Quiero olvidar muchas cosas. Yo me enamoro y vea, me entregué a una sola persona y no, me ha dado muy duro, pero quiero superar eso. Quiero alejarme, hacer una nueva vida, ser otra persona, porque a veces yo soy mi mal genio también. Quiero compartir mucho con toda la gente. ¿Perdonas a tu mamá si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? Sí. Entonces, perdona esa zumbambica.
Yo sí la perdono. Ahora sí, me despido de ti para que sigas tu proceso y déjame con la mano. Ahora, Luz Dari, ve profunda, muy profunda, a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Me afectó mucho. Cuando el papá de mi hija me dijo que la abortara. Que no quería que la tuviera, que yo tuviera esa niña. Eso era él. En tu caso era todo lo contrario. Tú sí la querías tener. Yo sí. Antes, problema de él. Tú no la abortaste. Entonces, ¿por qué te vas a sentir mal por algo que tú no hiciste? Porque de todas maneras yo me siento mal. Y a veces un recuerdo me viene mucho a la mente. Ah, sígalo guardando. Ya la ha guardado 20 años. Sígalo guardando otros 43. Que dentro de 43, ese gordo que maneja el horno de cremación, por lo menos se va a entretener con eso. Porque como algunos de esos pensamientos son ligeramente explosivos, eso hace como si fuera pólvora o juegos pirotécnicos en Sabaneta. Salen lucecitas de colores y suena así como crispetas. Y al momentico no hay nada. Sígalo guardando para que ese gordo se entretenga. Ya la ha guardado 20 años. Guardarlo 43 más o no vale la pena. Fácil. No, no, ya no más, ya lo quiero. Entonces votemos una vez. Ahí tienes a tu hija. Sí. El otro es un bambico, se fue y ya, chao pescado. Y ya. Simplemente entregó el regalo que te mandó el universo. Un mensajero. Entonces votamos eso. Votemos eso una vez. Como le parece esta boba, lo guardo más de 20 años. Y yo que pensaba que no había bobas en Medellín. Decían que Medellín es la ciudad de la eterna primavera, pero por lo que veo es la ciudad de la eterna bobadera. Sí, eso bien. Yo me llevo eso de una vez. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en el espacio que acaba de quedar libre, cama a colocar. Ay, ¿qué va a colocar mi descanso ya? Dedícame a mí. Ajá. A que disfrute esos 43 años que le faltan. Ay, muy viejita, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo acaso decido eso allá en el universo? La verdad es que si me equivoco en las cuentas, usted entre 40 me busca a ver en qué punto me equivoqué. Ah, bueno. Eso tiene garantía. Entonces coloque mucha alegría, mucha felicidad para sus 43 años. Ah, bueno. Y un par de leones bien bravos por si se le acerca por ahí alguno. Ay, bueno. Entonces, ¿qué colocaste? Coloqué amistad con mi hijo, ser más amiga. Es más tolerante, Más más tolerante, cariñosa, más cariñosa. más comprensiva. No ser Y tan intensa, que ya sé que soy muy intensa. esa es. Hasta la gallina, cuando el pollito alcanza cierto tamaño, ya lo deja que camine solo por el corral. Y es una gallina que dicen que no tiene inteligencia. Ay, sí. No, ya usted no puede seguir con esa polla tan grande bajo las alas. Ay, sí. Ya no. ¿Qué van a decir las otras aves en el corral? Intensa. No, pues esa gallina se enloqueció. Mire, ya la otra toda una gallina. Y esta otra es que todavía cobijándola con las alas y dándole de la comidita en el pico. Ya no se lo voy a dar más, ya. Entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Me afectó a mí mucho también cuando ella trató de suicidarse, pero no fue por culpa mía, sino de ella, el novio. Eso sí me afectó mucho también.
Sí, pero es que la palabra lo dice, novio. Ella no vio con quién se estaba metiendo. Sí. Eso. Hay gente que no mira bien qué vamos a hacer. Sí. Entonces la perdonamos por eso. Sí, también la A perdono. ver, perdonémosle también eso. Y ahora en el espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vamos a colocar? Ay, voy a colocar en ese espacio libre. Irme a descansar, a pasear, a viajar. Eso quiero. Y a vivir la vida que nunca viví. Eso sí es bonito. A tirar tranquilidad, a ser tranquila. Y a conseguirse un novio Y conseguirme un que le novio. gusten las mujeres caseras, hacendosas y bien orgullosas como usted. Que no lo deje trabajar. Esa es. Ah, bueno. Les coloca mucha alegría en ese corazón. Que ahora sí nos vamos a reír de la vida. Bueno, Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. yo estaba en una calle. Hace muchos años. A mí me persiguió un hombre. A ti Se no, me tiró encima. a ti no, qué pena, pero no fue a ti. ¿Cuántos años tenías? Tenía como tres. Entonces no fue a ti, qué pena. Y te voy a demostrar que no fue a ti. Y hoy empiezo a preguntar. Yo voy a mirar si sí fue a ti. Voy a preguntar. Yo veo que esa niña tenía un esqueleto talla 2, porque era pequeño. Y yo estoy viendo que este esqueleto es talla 8, más grande. ¿Este es el esqueleto de la niña? No. No. Yo veo que la niña tenía un forrito de piel que cubría el esqueleto, que era talla S, small. Y yo veo que este forro es talla LM, o sea, mucho más grande. ¿Este es el forro de la niña? No. Tampoco. Bueno, yo veo que la niña tenía unas uñas en los deditos. ¿Son estas las uñas de la niña? No. Tampoco, las cortaron. Yo veo que la niña tenía en la cabeza un pelo, un cabello. ¿Es el mismo que yo estoy tocando? No, no, no. Tampoco, el de la niña del rato, ¿a dónde irá? Bueno, yo veo que la niña tiene unos zapaticos. ¿Son los que tú tienes? No, 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 no. Tampoco. Yo veo que por las venas de la niña corría sangre. ¿Es la misma sangre que está corriendo por las tuyas? No, 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 no. porque el organismo la cambia todos los días. Conclusión. No fue a ti. Fue a una niña que ya se deshizo, ya se desintegró. ¿Dónde irá ya? Ya está en la tierra de rato, mezclada con el polvo. Bueno, por lo menos la vaginita que la niña tenía es la vaginota que tú tienes ahora. No, no. Tampoco. Entonces, ¿a quién violó? A la niña. Y la niña ya no está. Entonces vamos a seguir guardando eso de una niña que ya no existe, que ya está mezclada con el polvo. ¿Que a dónde irán ya sus elementos? Si quiere, guarde eso 43 años más. Y ese gordito en el horno de microondas, donde calientan los cuerpos que ya van a desintegrar, por lo menos se entretiene un rato. 10 minutos, porque no dura más. O botamos eso de una vez. No, yo no lo puedo votar. No lo quiero botar, guárdelo entonces.
para que después que van en... Ese hijo que yo tengo es mi hija. Mira, mira, ¿recuerdas la historia del universo cuando envió un regalo a la Tierra? Pues ese es el regalo. ¿Recuerdas que iba dirigido a una mujer en Colombia? Sí, Esa mujer eres tú. pero es ella, es ella. ¿Es ella qué? Ella es la que yo tuve, Por la que eso, tuvo. la que te envió el universo y escogió un mensajero, un desconocido que lo entregara. Y volví, me trajo a mi hijo. Y volví, me lo trajo, volví, me lo trajo. ¿Cómo así que volví y te lo trajo? No entendí Ese esa fue el parte. que yo tuve cuando me violaron. Por eso. Esa me la trajo otra vez. ¿Cómo así que te la trajo otra vez? Ya van dos veces. Sí, dos La veces. misma. No, una vez, pero volví, me la trajo la misma. Esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo así que te la volví y te la trajo la misma? Cuando yo la tuve, ya volvió, ya volvió. Por eso ya volvió una sola vez. Volví esta vez y volvió la otra vez, la Ah, es otra que ya había vez. venido otra vez. Ella vino una vez Y se fue. y se fue y Y volvió. después volvió. Sí. Ah, bueno, mire qué rico que le han enviado dos veces el mismo regalo. No, yo, primero no fue regalo. ¿Primero fue qué? No, no, yo no lo quise. O sea, lo abortaste. No, no, yo lo tuve, Explícame eso pero que no no lo pude quise, entender. yo no lo quise, yo no lo quise, me A ver, quedé. entonces hagámoslo en cámara lenta, para yo entender, porque soy como brutico a veces. Eso lo crió mi mamá y mi papá. Entonces vas por una calle. Ellos lo tuvieron, ellos lo criaron. Entonces, a ver, yo veo, vamos por una calle. Vamos por El una calle. universo decide enviar el regalo y No, no, utiliza... no, no, porque eso me atacaron, no, eso me atacó. Por eso. Ese hombre me atacó, no, ese no fue regalo. Eso fue a la mal, mal. No, no, no. Hagámosle esa pregunta a tus maestros. A ver, ellos qué te contestan. Pregúntale ya a tus maestros que si eso fue un regalo o eso fue un castigo. Y ellos responden ahí en tu mente. Y yo voy a hacer preguntas. ¿Quién creó, quién puso la carne que forma el cuerpo de esa niña? Durante 9 meses, ¿quién gestó ese esqueletico y ese fetico y esa carne? ¿Quién lo puso? Yo no lo conozco. ¿Usted no lo puso? No, yo no lo conozco. Entonces eso tiene solución. Si no quieres recibir ese regalo, yo le pedí al universo que lo retire, que no lo quisiste recibir, así de simple. Dentro de un momento va a sonar el teléfono y te tienen noticias. Te van a avisar que Natalita tuvo un accidente. No, 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 es que no lo quieres recibir, es así de simple. El universo la va a ayudar. no, 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 a Nati no, es que Nati si la quiero yo. Entonces, ¿cuántos hijos tienes tú? Que no pude entender esa parte. Tengo uno, pero es que ¿Ah? ese hijo que yo tuve la otra vez, hace muchos años. Eso. Ese hijo Sí. lo criaron mi mamá y mi papá. Yo Listo. no lo quise criar. Listo. Y él vive. Pero ahora sí vive en Natalie. Nati, Nati, Nati. Esa es la parte que no entiendo de que vive en Natalí. Ah, yo no sé. A mí me lo explican despacio, que estoy sin entender. Es que mi Dios, como yo no quise ese hijo, él me mandó otro hijo. O sea, que el que tuvo primero se murió. Eso. ¿Se Entonces, murió? sí, él se murió. Listo. Se murió hace muchos Bueno, se años. murió. Hasta ya voy entendiendo. Cuando yo era una niña, cuando yo vivía con mis otros papás, hace muchos años. Con los otros papás. Con otros papás que yo tuve hace muchos años. ¿En otra vida o en esta? En otra vida. Ah, es que esa es la parte que usted no me ha explicado. Yo estoy todo enredado. Es que yo estoy por allá. Yo tuve otra mamá y otro papá. Listo. Y yo era hija única. Listo. Ahí ya empiezo a, como a Yo me comprender. llamaba María Luisa. Listo. Y yo, a mí, me cogieron en una calle. En la vida de María Luisa. Sí, yo no quise. Yo no quise. Yo tuve el niño, pero yo no lo quise.
Yo no lo quise criar. Y a él lo crió mi mamá y mi papá. Ahora ya entendí. Y entonces, cuando mi mamá y mi papá se murieron, yo ya lo crié, yo ya terminé, pero él ya estaba joven. Ajá. Y yo ya, y entonces ya, cuando ya en la otra vida, cuando yo era María Luisa, ya él se murió cuando tenía como 40 años, Ajá. pero yo no lo quise criar, yo no lo quería. Ajá. Y ya. En esta otra vida yo tengo a Natalie, pero ella es Natalie, ella es el hijo mío. Claro, es el mismo espíritu entonces que está viniendo a cumplir una misión para que tú aceptes. Eso es todo. Tu tarea es aceptar y ese espíritu es el instrumento para que tú vivas esa prueba. Allá no lo aceptaste, ahora te lo ponen un poquito distinto. ¿Qué no aceptas? En la siguiente vida te lo ponen un poquito diferente y así. Pues yo quiero mucho a mí. Entonces envíale mucho amor a Natalia. Y pídele perdón de una vez, aprovecha por esa vida en la que lo rechazaste, que no lo quisiste tener. Entonces, proyéctale mucho amor a Natalia. Y ahora con ese amor que crece más y más, ve profunda a otra vida o a otro momento que tenga relación con algo de la vida actual de Lurdari. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Yo estoy en el mar. Estoy en el mar. Y estoy con mis hermanos. ¿Estás contenta? No. Ellos están pequeñitos, yo soy más grande. Ajá. Nosotros no tenemos papás. No tenemos papás. ¿Es una vida anterior? Sí. Sí. Yo soy la única mujer. Yo tengo que criarlos. Yo tengo que trabajar para poderlo sacar adelante. ¿Y cómo te llamas allí? Angélica. Angélica. Me toca cocinar también. Ellos son mi responsabilidad. Somos muy pobres.
Vamos al mar en una lancha a pescar. Está haciendo mucha tempestad. Y se lo emplazó. Y esa barca se volteó y yo me caí. Me estoy ahogando. Estoy ahogando. Mira la escena desde afuera, como desde arriba, que no te afecte. Me logran sacar. ¿Te sacaron? Sí, a mí me sacaron. Entonces no necesitas ese temor, ese miedo que te dio, me lo entregas. Pues sí. Ah, yo me llevo ese miedo. Ya. Ahora adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. En esa vida, ya crecen mis hermanos. Yo ya estoy envejeciendo. Estoy casi ciega. Me duele todo el cuerpo. Adelántate al momento de la muerte. Quiero ver qué sucedió. Estoy cansada, ciega completamente. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? No. ¿Qué te retiene a esa vida? Mis hermanos. Tus hermanos. Pero ya me imagino que están mayores, grandes. Sí, hay uno con ellos y a mí me tocó también con ellos criarlos. Pero ya sigue tu camino hacia la luz, no te detengas más ahí. Vete en paz. ¿Ya estás en la luz? Sí. Haz un balance de lo que tenías que aprender en esa vida y me lo dices. Y aprendí en esa vida responsabilidad. Aprendí la responsabilidad. Sí. Y a compartir.
¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Ludari? No matarme tanto, No porque matarse traje tanto. mucho. Dejar ese acelere. Dejaré las celebres. Dejar de ser tan intensa. Sí. Entonces vamos. Tan protectora. Eso. Entonces corrígela. Retírale ese acelere. Retírale el estrés. Retírale la sobreprotección. Retírale todo lo que sobre. Ya lo tengo. ¿Ya? Bien. Ahora viaja profunda, muy profunda, a otra vida o a otro momento que tenga también relación con algo de la vida actual de Lurdari. Entonces, busca el origen, la causa del nerviosismo en Lurdari. ¿Qué encontraste? El miedo a mí cuando me violaron. Pero eso fue en la vida anterior. En la vida anterior. Entonces A eso ya. le tengo miedo y ya lo perdoné. Eso, entonces ya no necesitamos ese miedo, ¿para qué? Ya Eso es no. como si a uno le hubieran dado un regalo y uno guardó el papel en que venía envuelto, ¿para qué Ya guardé el no tengo papel? eso, ya no. Empezando porque ya, mire ese diseño ya tiene más de 100 años. ¿Tú crees que eso va a gustar hoy que le empaquen a alguien un regalo en ese papel tan viejo? ¿A nadie? Lo que pasa es que hay gente muy boba. Es que esto algún día me sirve, esto algún día me sirve, esto algún día me sirve. Y al final se tiene que mudar de casa y bota todo lo que tiene ese closet, ya todo amarillento. ¿Los votamos eso? Sí, yo ya voté eso, ya no Mañana. lo tengo. Tiene ahí, ya porque estoy leyendo lo que dice ahí. Dice, este miedo consúmase antes de un mes. Y resulta que tiene más de 100 años. Eso tiene hasta lama. Hongos. Nada, no, votemos eso de una vez. Antes de que el Ministerio de Sanidad colombiano se dé cuenta, nos metemos en un lío. Me dice cuándo lo retiro. Ya. Vámonos. Fuera. Ahora que me voy a colocar en el espacio que quedó libre. ¿Qué vamos a colocar? Tengo algo Tranquilidad. espectacular. ¿Ah? Los que lo han visto dicen, ¡wow! Y abren tremendos ojos y dicen, ¡qué belleza, qué hermosura! Es una foto que me tomaron a mí en las playas de Coveñas en pantaloneta, sin camisa. Haga de cuenta Tarzán. Si quiere la presto. No, 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 no. no, 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 Pues es la única que la ha rechazado porque todas dicen, no, yo no, caen al suelo diciendo, ¡wow! no, 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 yo No, no, entonces coloque pues otra cosa. ¿Qué va a yo no, colocar? yo quiero tranquilidad. Entonces coloque pues una foto suya en Coveñas, en pantaloneta. Bueno, listo. ¿Una foto suya en pantaloneta? Una foto mía en vestido de baño. Ah, eso sí. O un paseo por el mar Mediterráneo. No, está pidiendo muy poquito. Sí, Pasando sí. por las costas de Sicilia y por la Calabria, Eso sí es. al frente Mesina. Hágale También, pues. hágale pues. Sí, esa es mejor. Ahí ya la coloqué, ahí voy. Ahora sí, qué bonito. Ese barco, mire. Ah, ese crucero. De un mes. No, está pasando en este momento entre la Calabria y Mesina. Qué belleza. Súper rico.
ahora con ese amor que estás colocando, con esa felicidad que ya brota por todos los poros de tu ser, busca profunda a ver si encuentras más motivos de nerviosismo. Vea que estoy, esta es otra vida. Yo voy manejando. ¿De ayer es hombre o mujer? Yo soy un hombre. Un hombre. Y voy por la carretera. Está todo tranquilo. Uy. Y otra vez un caballo. Pan, me choqué. ¿Me ves ahí? No. Quedó inconsciente. Ajá. Estoy muy herido. Ajá. Estoy en el hospital. Está en el hospital, inconsciente, herido. Recuperando. Ya por la clavícula, Me aporrié la clavícula, la cabeza. la cabeza. ¿Te afectaste el cuello? Me afecta el cuello, sí. Ajá. Estuve en el hospital mucho rato. Salgo de ahí y vuelvo a mi casa. Estuve mucho tiempo sin trabajar. Vuelvo a mis quehaceres. Y sigo mi vida. ¿Cómo te llamabas allí? Juan Pablo. ¿Y qué año era? 1800. 1820. 1920. ¿Y cómo era el auto o el coche que conducías? Una camioneta ¿De qué color? roja. Ajá. ¿Te perdonas por haber atropellado a ese caballito? Sí. Entonces, perdónate por ser tan atropellador de caballos. No, él se atravesó. Oiga, que él se atravesó. Usted no sabe que el campo es de los animales. Y la carretera, no. La carretera, no.
Por eso, ¿quién iba por la carretera? Yo iba por la Entonces, carretera y esta no se ¿quién pasó. tenía que estar poniendo cuidado y mirando la carretera? Yo. Eso es. Entonces, haz el favor y que el caballito la perdone o lo perdone. El hecho de que usted pensara que llevaba un carro con varios caballos de potencia no quiere decir que pueda atropellar los caballitos que se atraviesan. Bueno, ¿qué más se quiere perdonar? ¿Por mal conductor? Mal conductora. Perdónese por mal conductor. No, yo era una conductora por no bigamia. Eso. Entonces, le quitamos ya el temor a los dar y a conducir. Ya no hay caballos en las ciudades. Pero hay motos. Vea, en el mundo, yo averigüé, hay 328.525.613 mujeres conduciendo. Y yo no puedo pensar que todos esos millones usted sea la peor. Yo no puedo creer, no me cabe en la cabeza. No, va a ser la mejor. Claro, si hay todos esos millones de mujeres conduciendo en este momento, usted es una más. Ay, sí. Entonces, ¿me entregue ese miedo y yo me lo llevo? Sí. Ahí yo me lo llevo. Vámonos. Fuera. Ahora que me voy a colocar en el espacio que quedó libre. En ese espacio. Piense a ver, porque tengo una foto espectacular. Suya. Sí. Bueno, en ese espacio le voy a dar cabida a mucha gente aquí en este corazón. Ah, bueno, pues qué es lo que toda esa gente ahí. Y ahora con toda esa gente ahí, ahora que está sintiendo todo ese amor, busca profunda a ver si encuentras más motivos de nerviosismo o de ansiedad. Aunque hay una ansiedad muy buena, la que tenía Nat King Cole. ¿Usted sabe quién era Nat King Cole? Un cantante norteamericano, negro, que cantaba una canción que llamaba Ansiedad. No puedo creer que usted no haya escuchado hablar nunca de Nat King Cole. No, Y una canción que dice, Ansiedad de tener. esa sí. Ah, esa es Nat King Cole. Entonces lo va a traer aquí. Entonces, coloque pues ahí a Nat King Cole y con su ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Listo. Entonces, ¿qué más vamos a retirar? El dolor de la nuca ya no lo necesitas. Eso fue esa vida en la que atropellaste ese caballito. Entonces, ¿me entregas ese dolor de la nuca? Sí. Entonces, sáquelo de una vez. Usted es capaz. Y donde estaba el dolor, coloque una sensación maravillosa de bienestar. ¿Ya lo colocaste? Sí. ¿Ya salió por completo el dolor? No, todavía me duele. No, retírelo completamente. ¿Para qué bajar? Sáquelo. Comience a visualizarlo interiormente, el cuello, la nuca. Y con un trapo va limpiando cada nervio, cada célula. Y con una escoba va barriendo lo que haya que barrer. Y aplica el bálsamo mágico sanador de dolor donde sea necesario. Es un bálsamo maravilloso. Anestesia, cicatriza, sana, restaura, armoniza las energías, desbloquea. Aplique ese bálsamo donde sea necesario. Y va limpiando cada célula, cada nervio, cada fibra, cada tendón, cada articulación, cada vértebra.
aplique ese bálsamo en cada milímetro de tejido, en cada terminación nerviosa, en cada célula. Y relaja todos los músculos del cuello, aflójalos, suéltalos, libera las tensiones. A mí todavía me duele, pero más suavecito, sí. Pregúntale a tu maestro que si él permite que yo lo retire. Entonces lo voy a hacer porque él autorizó. Voy a pasar mis manos por tu cuello llevándome ese dolor. Contaré de 1 a 3. Al llegar a 3, daré un golpecito aquí en tu hombro y el dolor habrá desaparecido por completo. No lo necesitas. 1, lo estoy retirando, lo estoy cogiendo, lo estoy sacando, lo estoy sacando, está saliendo. 2, lo sigo retirando, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. 3 salió. Y no salió del todo. Me duele la cabeza. ¿Me repites? Él no salió del todo. Entonces habla con tu maestro, pregúntale qué pasa. Pregúntale cuál es la causa. Vamos a buscar el origen. No hay límites de espacio ni tiempo. Puede ser alguna vida anterior en la que te sucedió algo allí en el cuello. Viaja profunda. Contaré de 1 a 5. 1. Profunda. 2. Sigue buscando. 3. Más, más profunda. 4. Profunda. 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Todo el trabajo que tengo. Eso es del trabajo. ¿Y es de la vida actual? La vida actual. Pues como todo ese trabajo que tenías, porque ya dentro de muy poco comienzas a descansar, ya no necesitas más ese dolor, retíralo. Y ese trabajo no tiene por qué estar en tus hombros, porque para eso están las estanterías allá, los anaqueles. ¿Lo retiras? Sí. Hágale. Retíralo y en su lugar coloca una sensación maravillosa de bienestar.
¿Ya lo colocaste? Sí. Entonces ahora viaja muy profunda al acelere que antes tenías. ¿Tú crees que Dios creó todo cuanto existe? Sí. ¿Tú crees que Él tiene todo el poder? Sí. Entonces, si Él no está acelerado, si Él está haciendo la creación de espacio, porque esta es la hora en que no la puedo terminar. Incluso hay cosas que le quedaron mal hechas y las tuvo que volver a repetir cuando mandó el diluvio. Pero él no quería volver a hacer los animales porque eso le dio mucho trabajo hacer la trompa al elefante, el cuello a la jirafa, pintarle esas manchas a la cebra, y le pidió a Noé que salvara una pareja de cada animal y que él se encargaba de lo demás. Y una vez que ya Noé hizo la señal de que los animales estaban listos, él mandó un diluvio que no te imaginas. No, los rayos de hoy son chispitas al lado de esos superrayos de esa época. Los truenos, haga de cuenta, cinco volcanes haciendo explosión al mismo tiempo. Eso retumbaba por todos esos cañones. Y eso llovía. No, lo de hoy los aguaceros son lloviznitas. Al lado de esa vez, las goteras parecían pelotas de fútbol. Y eso se llenó de agua todo. Después de 40 días con sus noches, él esperó a que eso se secara. Esperó. Él hubiera podido secar todo con un acelere tremendo. Él era Dios. Y él decía, bueno, cinco soles juntos que vamos a secar esta agua de una. Y eso se chamuscaba todo eso. Y al momentico todo seco. No. Él dijo, hay que esperar. Es un proceso lento, gradual. ¿Cuál es el acelere? Y esperó. Entonces, ¿será que una zumbambica sí va a ser todo de una? A la primera. No, que se va de esa nube que se sube muy alto. Entonces, ya trabajaste la nube. Ahora sí, al ritmo que lleven las cosas, con tranquilidad. ¿Qué afán hay de llegar donde ese gordo que está manejando ese horno allá? No hay ningún afán. Hay que disfrutar de los 43 años que te faltan. Y despacio. Tampoco es para estar corriendo los 43 años. Al fin y al cabo, un año, por mucho que uno corra, dura 365 días. ¿O no? Sí. Entonces, me entreguen la celera y yo me lo llevo. A ver, yo me llevo eso. Es que Luz Dávila tranquila. ¿No? De ahora en adelante Luz Dávila La tranquila. tranquila, la relajada, la que está disfrutando 43 años. Hacendosa, casera, bien orgullosa. No es de trabajar en María. Exacto. Y que Ajá. tenga varias haciendas y una que otra casa. Hacendosa y casera. ¿Listo? Listo. Hágale pues. Bueno, ahora sí hicimos las paces ya con Natalí. Sí. Fumamos la pipa en la paz. Sacamos la paloma blanca. Sí. Hágale pues. Ahora quiero que sanes las articulaciones. Encuentra cuál era la causa de eso. Tu mente sabe la respuesta. ¿Qué las estaba inflamando? El acelere, ¿Qué? el acelere. Ah, era el acelere y como el acelere ya se fue. O sea que tampoco necesitamos esa inflamación en las Acelere articulaciones. las rabias. Las rabias, ¿siguen o ya se fueron? No, ya. Listo, entonces retire los problemas en las articulaciones, no lo necesita. Y donde estaba ese dolor, ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar.
Me dice cuándo. Ahora consideras entonces que ya estás lista para regresar y comenzar a disfrutar de esos 43 años que se iniciaron hoy. Sí. Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de rancho, naturaleza, que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de unas 5 y vas abriendo poco a poco tus ojos y vas tomando el control de tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. 1, comienzas a regresar. 2, te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma. 3, sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz, de alegría, de felicidad. 4, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el planeta. 5, despierta. Hola. ¿Qué dice ahí? Terminé de llegar. Estamos Yo ya. grabando. ¿Qué sensación tienes? Ay, descanso. Descanso. Livianita. Maliviana, sí. Menos dolor en esta nuca. ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud colombiana? Ay, yo sí. ¿Qué le dirías? Que vengan acá. Ay, si no Que se pueden hagan acá, la. Sí. allá. Sí. Que. Ah. Que se hagan la terapia de esta, sí, muy buena. Le voy a traer a mi. Bueno, la pregunta que hacemos siempre al final de todo video, ¿ya sabe cuál es? No. Que si permite compartir la experiencia. Sí. Entonces voy a dar mis datos.